Bueno, se está trabajando con integrantes de la comisión, con el junto con el Ejecutivo y el Consejo Deliberante en la revisión del cuadro tarifario, y bueno, siempre está la posibilidad de que en esa revisión el resultado sea ajustar el cuadro tarifario, y bueno, en caso de ser así, debería haber una sesión extraordinaria. Se habla de que, bueno, que Nación le aportaría el 50% del subsidio a la provincia, que la provincia otorgaría ese dinero a las ciudades que tienen transporte público de pasajeros, que por otro lado el municipio tendría que negociar con Nación para obtener un 25% más, se estaría en un 75%. El pedido, sabemos que los transportistas, creo que es de 21 pesos. Sí, los transportistas piden 21, 20, bueno, nosotros estamos evaluando realmente, sabemos que es un... como todo aumento, ¿no? La complejidad, y más en estos tiempos, la complejidad que tendría un aumento, entendiendo que el vecino hoy le está costando pagar un boleto de 16 pesos, me imagino que 20 se lo va a hacer muy difícil. Pero bueno, es un cuadro que se va a revisar, que se está trabajando junto con el secretario de Hacienda también, y bueno, el resto de los bloques, y bueno, vamos a ver la resultante de esto, y si, bueno, en caso de llegar a un acuerdo, poder la semana que viene, a través de una extraordinaria, poder plantear un nuevo cuadro tarifario, si es necesario. Yo tuve la posibilidad de acceder a un cuadro tarifario de distintas localidades de la República Argentina y donde se habla de la misma cantidad de kilómetros, una cantidad similar de kilómetros que recorren los colectivos con Gualeguaychú, el boleto está a 21 pesos, creo que es entre 6 y 9 kilómetros. Bueno, hay ciudades que sí, que han ido revisando, como también hay ciudades que tienen un cuadro tarifario muy parecido al nuestro también. También esos cuadros tarifarios es cierto que es muy parecido al boleto único, pero ellos tienen incorporado, no tienen la gratuidad en el boleto estudiantil y demás, nosotros sí la tenemos, ¿no? Nosotros es un cuadro que vamos a tener que revisar, hemos trabajado muy bien estos 3 años con las empresas y bueno, el último cuadro tarifario que llevamos adelante, que fue en mes de noviembre, que se aplicó ahora a principio de enero, ese no pudimos consensuarlo con las empresas, pero nos arrimamos muchísimo a lo que ellos estaban solicitando. Y bueno, ahora el contexto, ¿no?, y esta quita de subsidio a nivel nacional ha generado un desorden, si se quiere, en las cuentas financieras de las empresas, no solamente del transporte en general, y porque esto también tiene que ver con el aumento de los costos, el aumento del combustible, y esto implica una revisión de este Consejo Deliberante, que estamos haciendo un trabajo muy interesante, digamos, cuando conjuntamente con el Ejecutivo y bueno, también con los contadores de la empresa. Lo saco de este tema y lo llevo a otro tema que fue noticia la semana pasada cuando trabajadores de una cooperativa y también trabajadores municipales de la empresa de higiene urbana o de higiene urbana hoy tomaron medidas de fuerza. ¿Ustedes tienen pensado, digamos, llevar adelante algún tipo de investigación o de normalización del proceso de las cooperativas desde el Consejo Deliberante, me refiero? El Consejo Deliberante, uno lo que ha hecho es acompañar muchísimo lo que es al Ejecutivo en este trabajo con el cooperativismo desde el primer día de gestión, que tiene que ver con sostener las fuentes laborales y generar nuevas fuentes laborales, pero también el fortalecimiento institucional de estas cooperativas. El PROMUVE que fue votado en el Consejo Deliberante tiene que ver, eso es parte, ¿no?, de las muchas, que tiene que ver con generar herramientas concretas para que el cooperativismo pueda tener y mantener obras en nuestra ciudad. El resultado, cuando uno ve el camino, la Alsina, que se está haciendo la peatonal de Alsina, cuando uno ve la Costanera Sur, Camino de la Costa, eso es mano de obra cooperativa, son obras muy lindas, emblemáticas, reconocidas por todo el mundo. Ahora, para llegar a eso no basta solamente con que el Estado le dé la obra de cooperativismo, sino hay un trabajo que se ha venido haciendo también desde el primer día, que es el fortalecimiento a lo que es la vida institucional de las cooperativas. Hoy las cooperativas, y esto es reconocido por el ente provincial y nacional, están todas ordenadas legalmente, tienen una vida institucional, muchas de ellas han crecido, porque hace poquito se inauguró una federación de cooperativas acá que nuclea 12 cooperativas, cooperativas goluchense más una también de San José, estaríamos hablando de 13, que es la FECOTRA, es decir, han crecido en una vida institucional, que eso es importantísimo, digamos, porque eso es parte de la resultante de una obra. Si no hubiera una vida institucional, una prolijidad y en el respeto, más que nada, la formalidad que ellas deben cumplir, es imposible llevar obra adelante de la envergadura que ellos lo están haciendo. Es decir, que, o sea, que hay una vida institucional, un avance, ¿no es cierto?, muy fuerte con el sector cooperativista. Ellos vienen trabajando muchísimo, se han fortalecido y también reconocen y que tienen que seguir trabajando en ese fortalecimiento. Hay una cooperativa de Ecoparque Gualeguaychú, de donde la presidenta ya hoy es tesorera de una Federación Nacional de Cooperativas de Reciclado, digamos, y eso es producto de un acompañamiento de un Estado que no solamente les dice acá están obras para hacer, sino también que lo acompaña en la vida institucional de las mismas a través de la Dirección de Cooperativas de Mauricio Weber, digamos, eso.
Entonces, este problema que hubo en Higiene Urbana, que es una cooperativa, digamos, ¿es un caso aislado, digamos, un caso excepcional que pasó? Uno, por lo que conoce, digamos, y el funcionamiento del resto de las cooperativas, Gualeguaychú tiene como 30 cooperativas, 12 de ellas están federadas en la FECOTRA, otras están en otra federación, vienen funcionando muy bien, lo que no significa que haya que ir revisando y en algunos casos, porque hay cooperativas que también que forman de manera, funcionan de manera independiente, que no están federadas, y que haya que acompañarlo también en esta vida institucional para fortalecerla. Normalmente uno lo que ve, cuando ve un cooperativista cuando trabaja para el Estado no está buscando una planta permanente, porque es cooperativista, él es dueño de su propia empresa, tiene otras motivaciones, digamos. Uno cuando habla con un cooperativista y va a trabajar, tampoco el tipo sale a buscar un laburo nuevo, sino sale a fortalecer una empresa que formó, digamos. Entonces, es muy raro lo que pasó allá, pero bueno, hay que tomarlo y como así hemos tomado todas las cosas que han surgido en este Estado municipal y fortalecerlo y seguir creciendo con el cooperativismo, porque a la vista está que el Estado municipal ha acompañado y ha apostado el cooperativismo y la resultante de eso ha sido muy buena, no solamente en calidad de obra, sino también en calidad institucional de las cooperativas, digamos.